Saludos mis grumetes, grumetines y grumetinas. Estamos en este cuarto, segundo capítulo de... Joder, me está lloviendo. De Don't Starve. Y bueno, vamos a continuar con este comienzo de aventura, ¿no? Sí, un poquito... Cualquiera que lo vea dirá, comienzo, llevas cuatro capítulos. Mírate los tres anteriores y entenderás el porqué de este comienzo. Bueno, tenemos el campamento listo, vamos a ir a buscar pues un poquito de madera y tal. He tirado el hacha. Vamos a buscar un poquito de comida y vamos a ir preparándonos lo que es el campamento base, ¿no? O sea, vamos a ver si encontramos a Chester, si encontrásemos a esos seres mecánicos, ¿no? Que encontramos en el anterior. Antes, bueno, vamos a olvidarnos ya del anterior comienzo, ¿no? Sí, porque es un poco vergonzoso también. Y bueno, vamos a buscar a esos seres mecánicos que habitan en este. Uy, hostia, ha caído cerca, ¿eh? Que habitan en este mundo de Don't Starve. Y que nos ayudarán a crearnos nuestra. O sea, nuestros frigoríficos para que nuestra comida no se nos pudra. Así que vamos a buscar. Pasa que ya os dije, ¿no? Ya os comenté que había puesto el mundo en versión gigante casi, ¿no? O sea que la cosa va a estar difícil, muy, muy difícil. Es que el minimapa. Hay veces que molesta el minimapa, ¿eh? Joder, otro que ha caído cerca, tío. O sea, en cuanto tenga el campamento, lo primero que voy a hacer así, extra, ¿no? Extra, digo, no, no. No va a ser. O sea, lo primero es lo primero, ¿no? O sea, aquí hay que llevar una serie, un orden, ¿no? Pero lo primero que me voy a hacer extra, o sea, ya lo digo, yo va a ser el pararrayos, tío. Con la suerte que tengo, fijo que me cae uno. Vamos, seguro, seguro, seguro. Por ahí están las arañas. De momento nos vamos a olvidar de ellas. Voy a coger esas vallas. Y ya os digo, o sea, antes que. Prefiero encontrar a esos seres mecánicos, ¿no? Antes que a Chester, porque así me da tiempo a. O sea, recopilar alimentos y tal para cuando llegue el invierno. Pero es que el invierno, ¿en dónde estar? Es como no te pille bien, bien equipadito. No lo cuentas, o sea, no, no. Bueno, pues aquí se acaba esta parte del mundo. Del mapa. A ver. Ya, ya le empieza a salir la barbita a Wilson. Podría haber desbloqueado, ¿no? Porque tenía una otra tipa. Candy, me parece que se llama, ¿no? No me acuerdo cómo se llama exactamente. Para desbloquear, ¿no? Pero es que a mí Wilson me gusta, ¿no? O sea, un personaje que quizás sea el que más. Uy. Y me gusta por la barba, ¿no? Porque ya os dije, ya os expliqué, ¿no? El tema de la barba de Wilson, ¿no? Que para el frío, es puntera. Tenía que haberme hecho la navaja de afeitar y haber venido y haber pelado algún. Mira, ya ha muerto. ¡Oh, qué matanza de conejos, tío! Madre mía, tres. Esto es bueno, ¿no? Porque el mal yuyu no vendría por mí, vendría en todo caso a por la abeja. Esa abeja hay que acabar con ella, pero está acabando con la población de conejos en esta zona, pero vamos, pero esta parte. Vamos a ver. Quizás debería de bajar por aquí, más al sur. Voy a ir en línea recta hacia abajo. Sí. Ah, por aquí. Estos son. Uf, 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 uf.
Estos cerdos son unos mamones, ¿eh? Estos cerdos son agresivos. Estos cerdos son salvajes. ¿Vale? Y estos cerdos estaban de testigos cuando yo me quemé. Estaba más pendiente de los cerdos de arriba que lo que hacía, tío. A ver. Hostia, este cerdo es de los normales, me parece, ¿eh? Es raro que no se peleen entre ellos. Bueno, voy a seguir para abajo. Quizá me he hecho el campamento demasiado alejado, pero claro, es que aquí no sabes dónde vas. O sea, aquí me he hecho el campamento alejado de tal sitio. O sea, pero es que donde te pongas siempre estás alejado de algo. O sea, no, no te preocupes por eso. Intenta que haya lo máximo posible alrededor, como casas de cerdo, conejos y cosas así. Búfalos son bastante importantes por el tema del estiércol, ¿no? Y procura eso, o sea, pero es que no vas a tenerlo todo cerca, es imposible. O sea, hay campos de piedra que para la hora de conseguir roca son perfectos, ¿no? Y ya te digo, o sea, es que todo, 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 todo es imposible tenerlo aquí en donde estés. Así que vamos a seguir. Con la antorcha, el tema no me gusta. No me gusta el tema. Pues, o sea, yo me puse lo de la herramienta porque me parecía práctico y me parecía normal, ¿no? Que las herramientas durasen más de lo que duran en realidad, ¿no? Pero no me gusta que la antorcha. Que la antorcha dure para siempre. O sea, no, no me hace ni. Pero bueno, es que. Es lo que hay con este mod, ¿no? O sea, lo mismo que las armaduras, ¿no? Las armaduras con este mod te van a durar. O sea, no se te desgastan. La otra armadura, una armadura de cuarzo, de madera o de hierba, pues se te termina jodiendo por el paso del. O sea, por una cosa tan estúpida como el paso del tiempo, ¿no? Y a mí no me parece que una armadura por el paso del tiempo. Hombre, una armadura se rompe pues porque te han inflado a palos, ¿no? Te han pegado la paliza de tu vida, ¿no? Y se te joda la armadura. Vale, perfecto. Pero por el paso del tiempo me parece una estupidez, pero grandísima. Y con la herramienta me parecía lo mismo, ¿no? Me parecía que romper un pico porque ha picado dos rocas de estas. Pero la antorcha sí es verdad que me incomoda, ¿no? Le quita bastante gracia al juego. Hostia, voy a seguir aquel camino. Aquel camino daba a los cerdos, o sea, al rey cerdo para arriba, pero para abajo no lo seguí. A llevarme esto. Porque tenemos un poquito de hambre. Vamos a pillar camino y ahora la velocidad va a ser mejor. Hay un bastón, te puedes equipar un bastón y eso te da velocidad al andar. Y como en este juego lo malo que tiene es que no hay monturas, no hay forma de. No hay vehículos, no hay nada. O sea, lo tienes que hacer todito, todito andando, ¿no? Pues es una putada. Sí, yo lo entiendo, ¿no? Pero es que es supervivencia, tío. Es que este juego es duro. Sí, es duro. Yo no digo que no sea duro, pero. Es que es supervivencia. Por ahí se están dando hostia a alguien. No sé si es para arriba o para abajo, pero hay una abeja y un cerdete dándose viñas. Y un conejo. Le está metiendo al conejo este, tío. Pobrecillo. Pues eso es carne. Y como ya os dije, aquí somos carroñeros, ¿vale? Ha fallado. Aquí somos carroñeros, pero vamos, al 100%. O sea, somos ventajistas, hay que esperar en una pelea de esta, hay que esperar siempre a ver si gana uno. Y depende de quién gane, pues nos beneficia a nosotros o no. Es que lástima de conejo. Pff, es que si te dan lástima. Con la lástima no se come, ¿vale? Ya os lo digo yo.
Ahora me haré una fogata y los cocinaré. Cuando se haga de noche, haré una fogatita. Estamos en pleno verano, porque las noches son demasiado cortas, ¿vale? Quiere decir de que ya mismo empezamos lo que es el sentido inverso del tiempo, es decir, las noches se empiezan a alargar y el día. Entonces será cuando llegue el invierno. Hostia, mira, aquí han matado a una abeja, me voy a llevar también la miel. La miel es buenísima, ¿sabéis por qué? Porque la miel. Joder. La miel no se echa a perder. Y si se echa a perder, a mí nunca, nunca se me ha echado a perder, ¿vale? La miel. Si se echa a perder, es durante muchísimo tiempo. Entonces, para el invierno, si voy a ver si me diera tiempo, si consigo, necesito esos engranajes, ¿no? Me hago un par de frigoríficos, me hago unos cuantos panales de abejas, ¿no? Porque podemos hacernos unos panales de abejas. Y entonces sería cuando me dedicaría a recolectar miel para el invierno. Pues ya os digo, aguanta. Lo que no sé cuánta hambre quita. Bueno, no quita mucha hambre, pero mejor que nada, ¿no? Piensa que los cultivos en invierno no. Ahora van a pitar. ¿Eh? Es el mismo, tío, siempre. Siempre te debe de tener en la cadera algo clavado. Esto es lo que me jode de seguir los caminos. Es que yo no entiendo, tío. O sea, ¿cómo se puede ser tan. Todo el día a la misma hora, ¿eh? Ya lo ves, no sé si habéis visto algún que otro vídeo mío. Todos los días a la misma hora. Que yo no sé, o sea, yo ya lo esperaría abajo, ¿no? Vamos a ver. Existe un mod, no sé, es que no sé si ponerlo. Lo llevo pensando unos días, ¿eh? Llevo pensando unos días el mod ese que es el que te pone todo explorado, ¿no? Todo el mapa, o sea, cuando tú abres aquí, pues todo sale explorado. Pero yo creo que eso ya sería. Hostia, estoy bastante lejos ahora de mi campamento, ¿eh? Vamos, Wilson. Debo de encontrar un sitio con menos campo, ¿no? Porque es que sé que le voy a pegar. Bueno, no, no tengo por qué pegarle fuego. Iluminación. No, no tengo troncos, tío. Y si suelto ahora la. Si suelto ahora. Hostia, más miel. Mira. Aquí se han cargado otra vez. Seguramente haya sido el cerdito este. Vamos a ver, nos llevamos la miel. Toda la miel que encontréis, no dudéis, ¿eh? O sea, ninguna. No sé si llevármela. Suelta lo que sea, lo que lleves, y llévate la miel. O sea, prefiero llevarme 4 de miel que 8 bayas, ¿eh? Porque las bayas se te van a echar a perder, la miel no. Así que, ya sabes. Es un truco que te enseña Mayak J. No, y además ya vamos a darle un poquito de cultura también a esto, ¿no? En la vida real es así, o sea, tú tienes miel y la miel no caduca, nunca. O sea, la miel se te pone dura, ¿no? Se pone como una piedra y tal, pero simplemente con calentarla vuelve a su estado normal, ¿no? Que el semilíquido este, ¿no? Y bueno, se han encontrado miel en pirámides de Egipto y tal, la han calentado y sigue estando buena la miel. O sea, nunca, nunca caduca la miel. Así que básicamente viene a ser. Bueno, nunca. O sea, tampoco lo sé. Lo que pasa es que de las pirámides de Egipto fueron hace ya muchísimos, muchísimos miles de años. A lo mejor caduca a los más miles de años, ¿no? Pero lo que viene siendo en unos 2000, o sea, unos 3000 o 4000 años, la miel no caduca en esa fecha. ¿Vale? Así que. Vamos a. Por aquí creo que va a haber agua.
que la costa sí es tontería. Es tontería porque por aquí abajo, aquí no va a haber. O sea, voy a tirar en diagonal para allá. Esto es lo malo de este juego, ¿no? Que es hincharte a andar, hincharte a andar, hincharte a andar. Y cuando menos te lo esperas, morir y perder. Pero bueno, lo bueno que tenemos es que conseguimos abrir, o sea, dos portales, ¿no? Dos piedras de estas de la vida, ¿no? Y bueno, pues podemos morir dos veces. Y cuando vayamos más avanzado, pues alguna efigie de carne me iré haciendo. Me estoy muriendo de hambre, tío. Los incendios también son aprovechables, ¿vale? Porque además de limpiar un poquito lo que es la zona, te da carbón. Y el carbón es muy, muy aprovechable para hacerte una estantería de secado y no me acuerdo qué más. Pero se necesita carbón más adelante. Así que si se os volvía un fuego forestal, intentad no provocarlo vosotros, ¿vale? Porque ya tendréis que estar un tiempecito sin cortar árboles y tal, y portando bien, sin matar a nadie y tal, para que el mal yuyu no venga. Y bueno, pues es como he dicho antes, ¿no? Hay que aprovecharlo todo. Si dos bichos se pelean, pues te quedas a un ladito, estás mirando, y dependiendo del que gane, pues te llevarás una cosa o te llevarás otra. Los aguijones de abeja son importantes también, ¿vale? Porque luego hay un tipo de arma, que es la cerbatana. Y necesitas esos aguijones, ¿no? De abejas. Así que lo que pasa es que yo por ahora me da igual, ¿no? Esos aguijones. Pero ya te digo, o sea, es que cae un rayo en un bosque, pues te espera por una zona segura, no te vayas a quemar. Y espera a que se apague el fuego y entonces pues te vas llevando todo el carbón y tú no tienes por qué pringarte, digamos, mancharte las manos, ¿no? Ahí hay que hacer un poquito como Pilatos, ¿no? Que es lavarse las manos, básicamente, ¿no? Yo no sé nada. O sea, yo me aprovecho de la situación, pero yo no sé nada. Y es así, ¿no? Y como dije, carroñeros, tenemos que ser llenas. Que otros maten. Y, a ver, sí, las hienas matan también, ¿eh? Las hienas son asesinos bastante eficaces en África, ¿vale? Pero normalmente se aprovechan de lo que dejan otros, ¿no? Entonces, pues nosotros tenemos que hacer eso, básicamente, ¿no? El intentar que otros maten por nosotros y si vemos que no, pues entonces ya sí mancharnos las manos un poquito. Estoy intentando aguantar sin madera. Hostia, lo que pasa. A ver, supervivencia. La trampa. Voy a hacerla. Ay, mierda, necesito la máquina, tío. Necesito hacerme una máquina. Me tenía que haber hecho la mochila antes de venir. Porque me queda un hueco libre. Hay tormenta de la guapa, ¿eh? Mira, allá arriba hay más. Hay tormenta de la guapa. Bueno, estoy jugando en la versión que yo tengo de tal y la que me gusta, ¿no? Y hay otra que, bueno, que tienes que tener la temperatura corporal y tal. Aquí solamente funciona en invierno, ¿no? En invierno te empiezas a dar de frío. Y es lo que importa, ¿no? Aquí no hay golpes de calor, no hay cosas raras. Vamos a ver. Sí, yo sé que esto, o sea, estaréis diciendo, joder, te tiras toda la partida andando. Uf, es que este juego es así, o sea, es andar, andar, andar. Y aprovechar el mínimo de. O sea, aprovechar al máximo el mínimo de recursos, ¿no? O sea. Yo estoy viendo cosas. A ver qué hay. Ah, bueno, este es el primer portal. O sea, el primer altar que abrimos, ¿no? Como decía, eso, ¿no? Intentar aprovechar al máximo el mínimo de recursos. Por ejemplo, yo podría coger aguijón, pero si cojo aguijones, pues no puedo coger a lo mejor otra cosa que más adelante me voy a encontrar y que me va a hacer más falta. Por eso hay un pavo robando estas vallas. No te las comes tú, me las como yo. Luego, pues.
puedas salir haciendo, ya te digo, es que todo es necesario, pero todo es necesario a su tiempo. Estoy viendo rocas ahí arriba. Estoy viendo rocas ahí arriba. Y yo creo que va a ser estos cuadraditos sin sentido, donde encuentras a figuras que a este tío, al rey cerdo, ¿no? Le encantan, tío. Es coleccionista de mierdas y él, pues, todas esas tonterías, ¿no? Se las lleva. La basura de algunos son un tesoro para otros. Es otra norma de la supervivencia. Ahí ha muerto alguien, hay piedras. Hostia, me gustaría subir allí. Ah, mira, por aquí. Voy a subir por aquí. Bueno, vamos a seguir. Bueno, he estado un rato. O sea, le he dado sin querer al botoncito de grabar y lo he cortado y no me he dado cuenta, ¿vale? Y he estado un rato aquí haciendo el carajote yo solo hablando. Y bueno, pues tampoco he dicho nada importante, ¿vale? O sea, no ha sido nada. No habéis perdido. Y tampoco he recogido. Me acabo de encontrar una lanza. Y poco más, o sea, no. Hostia, se me está pasando. Pétalos oscuros. ¿Por qué llevo pétalos oscuros, tío? ¿Cuándo he cogido yo esos pétalos oscuros? Tíralos. Y bueno, pues estamos por esta zona de arriba. Vamos a ver si encontráramos. Nuestro primer objetivo es encontrar a esos seres. Las piedras me las voy a llevar. Esos seres mecánicos, ¿vale? Porque esos seres mecánicos nos pueden dar bastante madera. Y bueno, ya sabemos que. No sé si podré hacer una fogata. No tengo. Sigo sin madera, tío. O sea, y siempre me acuerdo de noche de hacer la leña cuando no puedo. Pero es que se me va a pasar la comida, tío. Se me va a poner mala la carne de conejo. El olvidar las cosas no es bueno tampoco aquí en donde está él, ¿vale? Aquí acaba la tierra. Seguimos para arriba. Y es que estoy pensando. Estoy pensando de que debería. Si me encontrara Chester, me alegraría. Y si no, tendré que desperdiciar en hacerme una mochila. O sea, desperdiciar materiales para construir la ma otra máquina de alquimia. Y hacerme una mochila. Porque si encontrase a esos seres mecánicos, me gustaría irme de aquí ya con todo lo que pueda conseguir de ellos, ¿vale? Madera, lo que son los engranajes, cuarzo que tienen y tal. Entonces, si encontrase a Chester, pues me vendría bastante bien. Estoy metiendo en zona de bosque, que se atranca bastante el muñequito. Vamos a llevarlo con las teclas. Se pueden llevar de dos maneras, ¿eh? Pinchándole con el ratón a donde tú quieras ir. O con las teclas, pues las típicas, ¿no? La W, A, S y D. Vamos a ver qué hay aquí arriba. Cada vez que veo un poquito de ladrillo de eso, y ya están ahí, pero no. Es una falsa ilusión. Jacona. Las abejas le atacan a todo lo que se mueve, ¿eh? Esas, las amarillas son más. Bueno, las amarillas se dedican. A no ser que les pegues.
se dedican a defender su panal y eso, a recolectar flores, ¿no? Flores, no, polen. Las flores las dejan. Se llevan el polen, ¿no? Para su miel y tal. Pero eso es todo lo que se mueve. Le da lo mismo lo que sea. Da lo mismo si es un lobo, si es un búfalo, si es lo que sea. Lo que se mueva a su lado, allá que van. Y luego están las otras que ya sí, la otra ya la veremos. Que ya al final nos vemos todos. Y ya veréis lo que es mala leche. Ahora me he acordado. Me he acordado porque es que se me está echando a perder, tío. Y es una lástima, ¿no? Perder. Cuando empiezan así, oh. Venga, acabar. Y ahí se va por la piña, si es que yo lo sabía, tío. Vámonos, venga. Bueno, como no se acaba, la llevaremos puesta. Aquí como entre zona pantanosa. Antes, aquí cuando hemos venido para arriba, ahí abajo había otro charquito de estos de zona pantanosa. Que no sé si habrá tentáculos ahí. Los tentáculos te dan un arma. O sea, cuando los matas, lo que pasa es que para matarlos, yo aconsejo de que si hay algún bicho cerca suyo que se pelee con él, dejarlo y que se maten entre ellos. Y cuando todo acabe, os acercáis y sueltan un tentáculo disecado, ¿no? Y eso pega una hostia ese arma. La lanza está bien, ¿no? Pero es que ya, como ya os digo, o sea, como este tentáculo. La cuerda, pero no tengo sitio para llevarla. Mira, se me está empezando a. En malas condiciones, tío. No me jodas. Voy a hacer. Vamos a cocinarlo. Vale. Y nos llevamos las cuerdas. Vámonos. Es que es. Da lástima, ¿no? Que se te echa a perder la comida, tío. Con lo que cuesta aquí. La vida real es lo mismo, ¿eh? O sea, piensa que todo lo que tira el cubo en la basura. A otra gente le cuesta muchísimo conseguir eso, ¿eh? Así que cómetelo todo. Todo hasta que deje el plato limpio. Esto lo digo porque hay padres y madres viéndome, ¿no? Entonces, pues, dirán, mira. No, no, es serio. O sea, a mí no me gusta tirar la comida. Prefiero, a lo mejor, digo, hostia, va a ser mucho. Prefiero quedarme con un poquito de hambre. Y no tirar la comida porque es verdad, ¿no? O sea, nosotros, gracias a Dios, ¿no? Por suerte, ¿no? No nos falta, ¿no? Pero hay en algunos sitios y alguna gente. Y ahora con este tema de crisis y mierda, ¿no? Pues no lo tenemos tan lejos, ¿no? O sea, dentro de nuestros mismos países, pues hay gente que no tiene ese privilegio de poder comer 3 veces al día, ¿no? A lo mejor comen una y. Y de cualquier manera, ¿no? O sea, comen una y suerte, si pueden, ¿no?
Entonces, por eso no me gusta desperdiciar comida. Ya sabéis, no desperdiciéis comida. Y si no, el mal yuyu irá en busca vuestra, ¿eh? Y os quitará vuestras cositas. Vamos a ver. Yo creo que nos estamos colando ya de tiempo, ¿eh? O sea que lo vamos a dejar por aquí. Y vamos a. Y ya continuamos en la semana que viene, ¿no? Los jueves. Llevamos 7 días. 7 días vivos. Lo máximo que he llegado a estar vivo fue en una partida con 90. O sea, 90 días vivo, ¿vale? Y bueno, hice limpieza de ordenador y tal, y la borré. O sea, dije, bueno, pues no pasa nada. O sea, más bien era por probar el juego, lo que pasa es que te vas empicando. Voy a probar un poquito más, voy a probar un poquito más y te empicas, ¿no? Y por 90 días vivo. Y ya te digo, o sea, no, y la forré. O sea que no sé si. O sea, mi récord está, digamos, en 90 días. Vamos a poner, eran más, ¿no? Eran 92 o 93, pero como no me acuerdo, vamos a decir 90. ¿Vale? Y ese es mi récord, 90 días. Y yo creo que en cuanto despistemos a esa oveja, madre mía, estoy pensando en Minecraft. No es broma. Ya hemos despistado, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a comer un poquito. Y bueno, lo vamos a dejar aquí y ya continuamos en el siguiente capítulo, ¿no? Vamos, ya espero encontrar el siguiente capítulo bien a Chester o bien los engranajes o bien los dos. Ojalá que sean los dos, ¿no? Y bueno, pues ya sabes, ¿no? Si suscríbete, si aún no lo has hecho, dale like, comparte el vídeo, añádelo a favoritos, comenta. Y una cosa que no debes olvidar es que MatYaJ es lo que tiene, que nos enseña y entretiene. Nos vemos en el próximo vídeo.